Bueno, familia, pues aquí estamos otra vez en la orilla, ¿vale? En este caso estoy en el lago de Farofia. Y nada, vamos a estar aquí 3 días, 2 noches, 3 días, en el puesto número 3 del lago de Farofia. Ya tengo las 3 cañitas echadas ahí, las tengo ahí pegadas a las apneas, que es donde se están moviendo los peces, y nada. Hace nada que las he terminado de echar. Y bueno, pues a ver si nos acompaña la suerte. Ya he pescado en otra ocasión en esta parte del lago, en el puesto número 3. Las más grandes que sacábamos aquí, que saqué aquí, fue de 8 kilos. Tampoco fue una carpa muy grande en comparación con lo que hay aquí. Pero bueno, es un puesto que me gusta bastante. Y es el único puesto en el que he repetido. Los demás no he repetido en ninguno. Los he probado casi todos. Vale, ahí enfrente tenemos el número 4. Vale, este es el número 3. Ahí pegado a la apnea. Número 3. Puesto. Las cañitas ahí pegadas a la apnea. Ahí tenemos el número 4. Ahí donde se ve el coche ese y tal. Este es el número 4. Ahí enfrente tenemos el 5. Vale, un puesto también bastante bueno. Hace poco era un puesto normal y tal, no era un puesto VIP. Ahora lo han transformado en un puesto VIP porque cuando subía el lago se inundaba. Entonces le han puesto ahí un contenedor. Vale, ahí enfrente ahí tenemos el 6. Y luego ya, bueno, pues ahí enfrente, donde se ve la caseta esa, al final de la carretera, está el puesto número 1. Una picadita tenía. Un toquecito tenía. Y ahí enfrente, ahí, tenemos el puesto número 7 también. ¿Vale? Ya han transformado, porque la gente lo que quiere son puestos B. Entonces, claro, la gente quiere la comodidad y ya los están transformando todo en puestos B. Lo cual tenemos el 1, el 7, el 6 y el 5 son puestos B, y el 4 y el 3, pues nada, pues son puestos normales. Y luego allí enfrente también tenemos, entre el 7 y el 6, tenemos el 8, creo que es, el 8, sí, que ese casi nadie lo coge, yo nunca he visto a nadie ponerse ahí. Y aquí, entre el 3, que es donde estoy yo, y el 1, hay otro puesto que es el 2, que tampoco he visto nunca ponerse nadie. Vale, y nada. Aquí estamos ya, acabo de tener un toquecito ahí, en una. ¿Vale? Estoy pescando con Garlic Fish, con Monster Cry, con Rejuan, donde sea caso. Aquí el lago te proporciona prácticamente... Ah, prácticamente no, lo que te proporciona es el... la sacadera, el saco de pesaje y el... Y la bañera de recepción, ¿vale? Ahí está la tiendita preparada ya, el Dewey. Y nada, vamos a ver si hay suerte. Bueno, gente, aquí os dejo la primera del lago de Farofia. Vale, una carpa pequeñita, pero bueno, se hizo de rogar bastante. Salió anoche, a las 12:30 de la noche, pero bueno. Aquí la tenemos ya. Y nada, vamos a curarla y a soltarla. Que dio una buena lucha. Está bastante sana, bastante fuerte. Dio guerra. Y nada, vamos a curarla y a soltarla. Pero somos capaces de sacar a la madre, al padre, al abuelo y a toda la familia. Que están bastante duras, están bastante complicadas. Por el día esto parece que está muerto, parece que no hay nada. Por la noche parece que se activan un poco más. Pero vamos, que están bastante paradas. Así que nada, vamos a curarla y a la agua con ella. Por tanto, si
está curada. Ya está curada, ya al agua, ¿vale? Se me deja. Está súper fuerte. Hasta la noche ahí. Está muy fuerte. Así que vamos a devolverla al agua y ya juego. Agua. Bueno, y aquí estamos con el desayunito mañanero, cafelito y las tostaditas. Me estoy preparando aquí, ¿vale? Aquí tenemos la estufa, es imprescindible en esta época del año porque hace bastante, bastante frío. Ahora hay una niebla espectacular, una niebla impresionante. Ahí la veis. La niebla que hay y hace un frío de narices. De narices el frío que hace. Así que es importante la estufa. La última, que yo creo que va a ser la última de la sesión. Esta bonita carpa común, un poquito más grande que la anterior, pero también de tamaño pequeño para lo que hay aquí. Se salió anoche sobre las 12 de la noche. Dio una lucha brutal también, como todas estas carpas. Y nada, tuve que sacarla un par de veces ahí de los juncos. Salió bien y bueno, por suerte pude sacarla. Pude hacerme con ella. Ahora la voy a curar y a la boca. Perdí otra, a las 2 y media de la mañana perdí una, que yo creo que era también bastante buena. Y la perdí ahí en unos juncos porque estas carpas, muchas de ellas tienen la boca bastante dañada, con esfuerzo un poco, adiós. Entonces bueno, pues perdí una ahí. Y nada, esta es la sesión de 3 días, 2 noches aquí en el agua de Farofa. A ver si volvemos a repetir, no muy tarde. En este bonito puesto, el número 3, que es donde se sacó el último récord del lago, y yo lo he intentado, pero ha sido complicado de pescar, porque los peces nada más que por la noche, por el día no, por el día como si estuviera su muerte, por la noche, al caer la noche se activaban bastante, entonces, pero es complicado. Para la gente que no ha venido nunca y tal, a lo mejor piensan, ahí se sacan peces con... No nos creamos que salen peces tan fácilmente, ¿eh? A pesar de ser un charco bastante grande, los peces les cuesta salir, ¿eh? Sobre todo a los grandes. Bueno, vamos a devolverla al agua, curarla y a devolverla al agua, para que siga creciendo y dándole vida. No, esta tiene la boca. Está ahí. Esta tiene también la barriga. Herida de un rostro, de alguna piedra o algo. Bueno, pues ya está curada. Vamos a devolverla al agua. Hola amigos. Al agua, con ella. Curada y muy sana. Para que vuelva a crecer, para que crezca más y podamos cogerla. Más grande. Al agua. Mira gente, ¿vale? Para que veáis la dificultad
del puesto, ¿vale? Aquí tenemos las cañas, están colocadas en esa dirección hacia allá, ¿vale? Y para que veáis ahí la dificultad del puesto, ahí en ese rincón de ahí salió el último récord del lago. Y ahí es, ahí justamente ahí en el, ahí eso que se ve ahí, ese hueco que se ve ahí, ahí tengo una caña echada y ahí saqué anoche esta que acabo de enseñaros, más otra que perdí ahí en la zona esta aquí de juncos, se metió ahí en la raíz esa de los juncos, se metió ahí y no fui capaz de sacarla. Intenté meterme incluso de patas en el agua metí, porque eso hay poca profundidad, pero que va, no fui capaz de sacarla. Además estaría mal clavada o la boca dañada, lo que sea, porque estos peces muchos tienen la boca muy dañada y en cuanto esfuerzas un poco se van. Entonces bueno, ¿sí? Yo tengo las tres cañas ahí prácticamente, una ahí en el rincón ese de ahí, otra por aquí y la otra por aquí. O sea, tengo en 15 metros tengo las tres cañas echadas, ¿vale? Porque es donde he tenido picadas y donde he sacado peces. Entonces claro, hay que echarlas ahí, ¿no? Ahí tenéis, ¿vale? Y con esto ya me despido de Alfarofia, ya hasta el año que viene, a ver si puedo echar una buena sesión aquí. Vale, el próximo puesto que voy a probar es el 4, que salen también buenos peces. Un puesto también muy complicado porque no tienes nada, no tienes como aquí que es todo abierto, ¿vale? Allí son juncos a 30 metros más o menos del puesto, 40 metros como mucho, está todo lleno de juncos y pescas ahí en los juncos. Entonces bueno, pues el lago te facilita las barcas para ese tipo de cosas, ¿no? Para poder que se haga la pesca más amena, que se haga mejor la pesca y te proporciona barcas para meterte si fuera necesario, ¿vale? Hay gente, yo por ejemplo pesco cebo con el barco cebador, pero hay gente que no, hay gente que se trae su motor eléctrico y tal y pescan y ceban desde la barca con el motor eléctrico. Hay otra gente que no se trae el motor ni nada, simplemente se meten con la barca y ya está. Pero ya os digo, el lago facilita las barcas, ¿vale? Entonces pues nada, yo creo que ya ha estado complicada la sesión, bastante complicada, pero bueno, no nos vamos bolo, ¿no? Te quedas con la incertidumbre de la que perdí anoche aquí, de saber el peso que tendría, ¿no? Pero bueno, más no podemos hacer demasiado con la maleza que hay, con todos los juncos y tal que hay, demasiado que somos capaces de, que fui capaz de sacarlas ahí, las carpas, ¿no? Entonces bueno, tampoco nos vamos a quitar mérito porque hayamos perdido una carpa aquí, ¿no? Pero bueno, y nada, familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, buena pesca y recuerda, siempre, 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 captura, cura y al agua otra vez.